Muy buenas mi gente de YouTube y sean bienvenidos a un nuevo videito más de Gunshot Boom. Y vamos a probar este rifle de asalto con el casco Rape, que le sube un poquitito más de daño. Vamos a ver si sirve con este casco. La verdad es que si va bien, creo que va a ser un daño bastante bueno. Ahí ya lo tenemos potenciado hasta el tercer nivel. Vamos a ver. Vamos a pegarle unos cuantos. 500, 500, 900, 1100. ¡Wala! Miércoles, pero no alcancé a matar a nadie. Perfecto, ahí nos llevamos a uno. Otro más. 1208 de daño. 1208 de daño. ¿Qué pedo? Con razón la gente se muere súper rápido. Me está gustando. Está bastante interesante esta combinación. 1200 de daño. No te pases de lanza. Es demasiado daño, chavos. La verdad es que me está gustando bastante este rifle de asalto. La gente como que no... No sé si no se ha dado cuenta de este rifle de asalto, porque tampoco no se ha visto así como que mucha gente como en otras veces así como que conectada. Pero la verdad es que está bastante roto. Y luego con este aumento de daño, imagínate con el otro casco, el... ¿cómo se llama? El escorpión, que le sube un poquito más del daño. No manches, ha de ser una maldita bestia. Este solamente le sube como unos 300 de daño aproximadamente. A ver. Perfecto, nos lo llevamos. Muy bien. Es que ve. Esta cosa destroza una triple baja. Maldita sea, me acabo de quedar sin balas. ¡Ah! ¡Muérase, mierda! Perfecto. Hubiera sido una cuádruple, hubiera estado bastante chulo, pero me quedé sin balas. Eso es lo malo. Me gustaría probarlo con la otra de los pantalones, que nos sube un poquito más el cargador. Creo que estaría bastante bien, pero nos quita daño. No, creo que la mejor combinación sería con este. Y ya le acabo de pegar aquí el micrófono. Creo que sería la mejor combinación con el acechador nocturno, ya que tenemos un... ¡Oh, la mierda! Me acabo de sacar un imparable, una triple. ¡Joder! ¡No inventes, bro! Esto está rotísimo, este rifle de asalto, y solamente son 3 niveles. Ya estoy cerca de sacarlo, no sé si subir un video con el nivel 0, la verdad es que sería muy absurdo, porque yo creo que es un nivel muy mierda, estando en nivel 0, ya que son 3 niveles. Y la verdad es que sí me ha estado costando demasiado este evento, sacar las piezas. No sé qué pedo, o sea, como que la probabilidad de que te salgan los 200 fragmentos, pues no es tan alta. Y no he tenido chance así como que de jugar mucho tiempo. La verdad es que sí se me ha complicado bastante. Voy en 900 piezas, y sí está complicado. Y no sé si me alcance a dar el tiempo para poder sacarlo. Y ahí, a ver, vamos a hacer el mejor esfuerzo, pero me gusta, me gusta bastante, tiene muy buen daño, el alcance está bastante chido. Ahí no tenía potenciado el rifle de asalto, pero bueno, apenas lo estamos probando. Se me hace bastante interesante. 1200 de daño, está muy cabrón, está muy perro. A ver, 500 al pecho, está bastante chido, creo que va bastante decente. Vamos a ver. Nadie por aquí, nadie por allí. Ya, perfecto. Ahí lo tenemos en medio. Al suelo, todos. ¡Ah! Una triple. No. Maldita sea, se quedó uno de vida ese perro maldito. Asqueroso. A ver, muérase, mierda. Perfecto, ganamos la partidita. Yo creo que me voy a echar otra partidita, pero ya no lo voy a poder rentar porque me puse a hacer ahí el tonto. Joder, que nos gana. Ay, pensé que sí nos ganaban, chavos. Pero está bastante chingón, me gusta este rifle de asalto. Yo siento que va a ser de los meta, y nadie hasta ahorita lo he visto que lo tenga al nivel 3, o por lo menos no se ha sacado al 1, al 2. No los he visto, pero pues ya veremos, chavos, a ver qué tal. Si le hacen algún arreglo al cargador, no inventes, va a estar bien rotota esta arma. Veo, o sea, una triple baja. No, un imparable. Voy a echar otra partidita, chavos, y nos vemos en la próxima. Chau.
Y bueno, ya estamos en la segunda partidita ya. Ahorita ya estoy farmeando puros puntitos para poder sacar ahí como que ese rifle de asalto. Y pues ya me falta poquitito. Ya nada más me falta como esta partidita para poder sacar los últimos 100 que me hacen falta de la ruleta. Y no sé, chavos, creo que ahorita ya la gente ya no está yendo como antes. Antes yo me acuerdo que las clasificaciones así del día pues eran altísimas. Ahorita con cualquier partida o así como que con muy poquito marcador pues ya te estás poniendo así como que entre los mejores 20 y todo ese pedo. No sé, ahorita como que ya la gente ya no la veo muy interesada en el juego. Y eso me hace pensar si no sé, a lo mejor cambiar un poquito ya ahora sí de contenido en cuanto a videos. Pero mira nada más ese pedazo de headshot doble que les acabo de hacer a esos brothers allá atrás con este pedazo de francotirador. Lo amo, el maldito último aliento. Es mi francotirador favorito, la verdad. Y pues no sé, chavos, es como les digo, pues sí lo he estado pensando de subir otra cosa porque te digo, o sea, ya la gente ya no se conecta tanto al Gunshot Boom. Y pues no sé qué subir, si en realidad, o sea, seguirme con Call of Duty o meterme a otro juego, no lo sé, chavos. Estaría bastante chido que pues ahí me dijeran en los comentarios qué juego estaría bastante chido. No me vayan a decir que Free Fire, porque ahí ya estoy escuchando Josecín ahí diciéndome, juega Free Fire, no, ni madres, no voy a jugar esa madre. La verdad es que no me gusta, pero pues sí me gustaría pues meterle otro tipo de contenido. Ya, yo sé que sí tengo bastantes suscriptores de Gunshot Boom, pero bueno, ya no son las mismas visitas que antes. Y no sé, es lo que he estado pensando ahí, meditando. Pero pues ya veremos. Me gustaría que a lo mejor llegara el Battle Royale, pero que estaría bastante chido que pues no sé, le metieran ahí unas cuantas mejoritas al Battle Royale. Lo pulieran mejor para que se fuera más llamativo Gunshot Boom y empezara a jalar más gente, así como en los viejos tiempos. Estaría bastante chido, chavos, que reviviera este juego, pero pues no sé. Ahí díganme en los comentarios qué les parece la idea de poder subir otros juegos o no sé, seguirme con Call of Duty. La verdad es que a mí Call of Duty me agrada muchísimo, me llama muchísimo la atención, pero pues no sé, ahí díganme en los comentarios. Y bueno, chavos, yo creo que hasta aquí voy a dejar el videito. Ya saben que si les gustó, déjenme ahí en los comentarios un buen like y un comentario sabrosón. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.